Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio. Yo soy Luna. Yo soy Pukín. Hola Puki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí regresando de la vacación, ¿tú Tú crees? siempre, no manches. Qué envidia. Se hace lo que se puede. Qué Oye, envidia. pero regreso a la Ciudad de México con una súper noticia. Digo, ¿Qué onda con lo que está sacando todos las planillas principales de todos los periódicos? es la locura. Ya no se puede ocultar más lo que está pasando en Venezuela. Si es que se estaba tratando de ocultar, que yo creo que sí. Yo creo que era algo que ya se sabía, un secreto a voces, pero bueno, como ya todos saben, al día de hoy, pues hubo elecciones el fin de semana, si no me equivoco, Sí, en el domingo Venezuela. hubo elecciones. Ok, y pues bueno, a ver, cuéntame un poquito más porque no tengo ni idea qué fue lo que pasó. Pues hubo elecciones y a todas luces parecen un fraude electoral por parte de Nicolás Maduro y el chavismo. Ah, sí, voto por voto. Pues es más bien lo que, quién sabe si incluso se pueda hacer, porque no, Hugo Chávez no da acceso a las actas ni nada. Qué triste. Sí, exactamente. Entonces la gente está en las calles y pues han pasado cosas, desvivimientos y confrontaciones y de todo lo que te puedas imaginar. Hay incluso grupos en WhatsApp que el gobierno ha abierto, el gobierno de Nicolás Maduro, para que tú reportes a tus vecinos que han apoyado a la oposición de Nicolás Maduro. Imagínate, súper orwelliano. Es que justamente Maduro pidió auditar las elecciones al Supremo venezolano, controlado por el chavismo. Ajá, es ¿Se como accederá? si tú hicieras dieta, Lu, y dijeras, bueno, quien me va a auditar mi dieta va a ser Luna. Ajá. Y tú misma te auditas tu propia dieta. Obviamente vas a salir poca madre. Ah, no, pues que a todo dar. Sí, el chavismo, que es Nicolás Maduro, controlan todos los organismos, según autónomos, la cosa electoral, la Suprema Corte, todo lo controla Nicolás Maduro. Entonces, Okay. que lo revise algún organismo electoral, no importa tanto, porque lo controla Nicolás Maduro. Lo que tiene que pasar es que saque las actas electorales de cada uno de los lugares donde hubo votación Acción. y se haga una cuenta de voto por voto, literal. Pues Nicolás Maduro, proclamado presidente de Venezuela por el Consejo Nacional Electoral, acudió justamente el día de hoy a otro organismo controlado por el chavismo, que es el Tribunal Supremo de Justicia, justamente para pedir una auditoría, como tú dices, pues justamente un voto por voto, frente a las sospechas de fraude y la exigencia de la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y de la comunidad internacional, demostrar las actas de votos que acreditarían su reelección. Ahora, mi pregunta es, como se está viendo que está reaccionando el pueblo, ¿tú crees que se necesita un voto por voto para que el pueblo diga por quién votó? Se me hace muy familiar esta novela, pero yo te pregunto. ¿Verdad que sí? Yo sí creo que se necesita un voto por voto nada más para evidenciar que la institución electoral de Venezuela está a servicio del chavismo y de Nicolás Maduro. Así nada más de entrada, empezar con eso.
y que muestre si tiene las actas o no, las actas electorales de cada uno de los lugares donde hubo una casilla electoral. Porque no creo, también empiezo a encontrar un tanto difícil, no quiero ser elucubrador, Especular. ajá, sí, pero cada vez encuentro más difícil que las tenga, la verdad. Pues es que parece que es una novela de Televisa cuando esa novela ya la vivimos en México, ¿no? Ajá, ¿a Evidentemente. poco no es De muy Venezuela, familiar? pero ahora en México, el refrito. No te, exactamente, es Lo dije al revés. sospechosamente familiar. Es correcto. Y me pone a pensar en que o ellos aprendieron de acá o nosotros aprendimos de allá. Porque acuérdate que el chavismo lleva más de 20 años en Venezuela. Y de que se murió Hugo Chávez y empezó Nicolás Maduro, han de ser como unos, son más de, un poco más de 10 años. No me acuerdo cuántos, pero son más de 10 años. Bueno, recordemos cierta relación, ya no sé si amistosa o política en estrategia, que este sexenio, nuestro queridísimo presidente Cabecita de Algodón, generó con el gobierno de Venezuela. Y justamente para solamente hacer mención, México no participará en la reunión de la Organización de los Estados Americanos, dado en el conflicto entre la oposición y el chavismo. ¿Recordarás que tienen una buena relación o me estoy equivocando? No, más bien diría que pésima relación. De hecho, que el gobierno actual de México no quiera participar en la OEA, es como si estuviera apoyando al chavismo y a Nicolás Maduro. Okay. Porque la OEA lo que se va a sentar a decir es, según las pruebas que tenemos, esta elección parece que está, es falsa o no. Que México ni siquiera se siente a considerar la posibilidad de que podría ser una elección corrupta, ya es prácticamente apoyar a Nicolás Maduro y la dictadura actual. No, no puede ser tibio, tiene que tomar una definición. Híjole, pues mira, entre varios, ahora sí que tweets y de la otra plataforma, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cuál otra plataforma? La que no sé pronunciar. ¿Threads? Andas. Pues varios han salido a defensa y pues a consolar y dar ánimos y fuerza a nuestros hermanos venezolanos. Pues es el país que más emigrantes genera en el mundo. 30% de la población de Venezuela vive afuera de Venezuela. Imagínate, ni México genera esa cantidad de gente que se sale de México. Qué triste, ¿no? Sí, la neta sí. Es un verdadero problema también en México, en Colombia y en Panamá. Ahora pensaría que me estás hablando de México, pero bueno, claramente no solamente eso nos pasa en México, ¿no? Totalmente. ¿Te acuerdas que todo el mundo estaba diciendo cuando ganó AMLO la primera vez que nos íbamos a convertir en Venezuela? Sí. Pues no somos Venezuela, pero cada vez rimamos más. No se la historia no se repite, pero rima. Y ahorita justito estamos rimando muy cabrón como ellos estaban haciendo hace 10 años más o menos. Fíjate que yo leí un mensaje de un presidente que estoy buscando justamente lo que ahora sí que tuiteó, escribió, dejó en las redes. Pero pues era eso, justamente dando ánimos al pueblo venezolano, donde
reconoce que el pueblo se levantó y que se tiene que hacer justicia. Pues ya les mandó gases lacrimógenos, ya hubo disparos, ha habido desvividos y toda la onda. Falta ver si suben de nivel las protestas. Ah, porque también han tirado estatuas y así. Órale. Ajá, sí, estatuas de Hugo Chávez. Creo que ya encontré quién es. Sí, claro, el presidente de El Salvador. Nayib Bukele, nuestro gallo Sí. latinoamericano. Dejó un mensaje y mira, te lo quiero encontrar porque se me hizo un mensaje admirable y aquí está. Él hace 2 días, si no me equivoco, en su cuenta de Twitter, escribió: "Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad, algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años y no las reabriremos hasta que su pueblo". Permíteme un segundo. Oh, qué mala hora para que se trabe la computadora. No reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. Muy parecido a lo que dijo Milei, ¿no? Pues, híjole, creo que va a estar interesante esta reunión, que es la que tienen de la Organización de los Estados Americanos. Y pues creo que el tema a tratar esta ocasión va a ser Venezuela, ¿no? Totalmente, no, no hay otro tema ya. Los gringos quieren su petróleo, eso es un hecho, un total, absolutamente consumado. Los gringos no están apoyando a Venezuela de su buen corazón, quieren el petróleo. Y el resto de Latinoamérica no puede seguir siendo contaminada por la epidemia de socialismo barato que aqueja al mundo. Todos los únicos que apoyan a Nicolás Maduro y su dictadura son países socialistas como Nicaragua, Honduras, cosas así que no es por nada, pero no, son países que no importan porque su economía está en ruinas, como la de Venezuela, justamente. Pero pues te haga del Pues peligro de la epidemia de socialismo que hay que detener ya. es que yo no sé de verdad si la gente no entiende ahora sí que esas corrientes, ahora sí que básicas del equilibrio social, económico y político. Que bueno, para claro ejemplo, México equilibra la balanza, pon los huevos en todas las canastas y no. O sea, la gente le entra y le sale en un oído. O, muy lógico al pensamiento de este nivel socioeconómico que tiene mayor porcentaje en México, pues, oye, si me están dando todos los programas sociales habidos y por haber existentes de la vida, y obviamente si yo no trabajo, gano un sueldo mínimo, pero me dan todas las becas y etc. Claro que a mi casa le van a entrar 8,000 pesos sin problema. Que por cierto, te voy a hacer saber que ya me voy a inscribir en todos los planes de apoyo. Yo no, no, no manches, también lo he estado pensando muy seriamente. Pero es que, ¿qué estás pensando? Todos los planes son para todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Y además es mi dinero, son mis impuestos. No es el dinero de AMLO, son nuestros impuestos. Es muy correcto. Entonces, pues mira, una ayudadita. Creo que no está mal, ¿no? Para pagar los chicles. Exactamente, aunque sea que salga para la luz. Pues, ahorita que hay que buscarle, pues no se me hace una muy mala idea. A mí tampoco, la verdad. Ah, y viste que también Nicolás Maduro se peleó con Elon Musk.
Es correcto, y hasta donde estoy enterada, dijo que él nos iba a dejar y que no iba a permitir que esa plataforma estuviera activa en Venezuela. ¿Y qué crees? Hasta donde me quedé, la canceló. No manches, La canceló imagínate. y no hay medio de comunicación en Twitter en Venezuela. Si hay algún hermano venezolano que nos está escuchando hoy desde Venezuela, Que nos confirmen. que nos confirme. Yo creo que vamos a empezar a ver un apagón de Venezuela de todos los medios. No nada más de X, sino de todos. Van a empezar a apagarse. Híjole, pues, ¿qué parte de Asia es que tiene justamente solo sus redes sociales y que no tiene otras? Ah, China tiene sus propias redes. Uy, pues yo no sé si irán para allá o de plano este señor quiera cerrar todo, pero Pero es que triste. la onda es el petróleo, yo creo. Es más, ¿sabes qué? Si sigue así, yo creo que que los gringos van a intervenir ya con su poder de gringos que conocemos todos cómo son, ¿sabes? O sea, ¿nuestra novela política va a pasar a ser una serie o una película épica del fin del mundo político? Sí, de hecho sí, va a pasar de ser novela a una película de Steven Spielberg sobre un conflicto muy grande, ¿sabes? Sí, no lo dudaría. Estas películas raras que están haciendo en Netflix, que están sacando y etc., pues no me sorprendería. Pues la neta me da mucho miedo porque entonces Estados Unidos estaría en como tres, cuatro frentes. Tendría su frente en Europa del Este, entre los eslavos que comanda cierto, cierta persona muy loca, y los otros eslavos cuya bandera es azul y amarilla. Tiene su conflicto entre en Medio Oriente, entre ya sabes quién, cuyo libro guía es la Torá, y los otros del otro lado. Tiene su conflicto otro con unos de esos que les gusta hacer terror, que están cerca de un cable submarino en internet. Tiene su conflicto en Taiwán con China y ahora súmale este conflicto. Pues no hay nadie que lo diga mejor que nuestro querido tío Marco Antonio. ¿A dónde vamos a parar? Yo creo que, como dice Bilbo Baggins en El Señor de los Anillos, ahorita los gringos son de muy poca mantequilla en mucho pan. Y van a necesitar resolver algo rápido. Y la verdad es que el más fácil parece Venezuela. La neta. Pues mira, si sacamos nuestras apuestas, se sabe que Trump va a quedar encabezando Estados Unidos. Ah, espérate, Luna. Las encuestas gringas ponen a Kamala muy empatada con Trump. Híjole, sabemos que esa no es tampoco una buena opción, ¿no? Ah, bueno, sí, eso sí, pero no sabemos, o sea, hace que la moneda esté en el aire otra vez. A eso es a lo que me refiero. Pues no lo sé, Rich. Parece falso. Creo que te puedo apostar ahorita lo que quieras a que queda Donald Trump. Yo también sigo apostando por Donald Trump, la neta. Sí. Pero ahora sí hay tiro. Antes con Biden no había tiro. Ahorita sí hay un tiro. O sea, por lo menos ahorita va a estar bueno el ring. Sí, eso sí, ahorita va a estar bueno el ring, eso sin duda alguna.
Pero pues de eso a que gane el señor Trump, pues mira. Puta, es que Y pues Venezuela no sé. ¿Tú qué dices? yo creo que si gana Trump va a forzar a Venezuela de una manera comercial, o sea, sin usar al ejército tan dura, que va a obligar a Venezuela a aliarse ya por completo y de forma abiertamente con Rusia y con China y con ellos. Lo mismo a Cuba. Va a obligar a Cuba a ya abiertamente aliarse con Rusia y los demás. Pero si gana Ajá. Kamala es capaz de, así como Estados Unidos interviene en Ucrania y en Israel de forma proxy, usando algún otro país o algo así, va a tener que intervenir en Venezuela usando otro país de forma proxy. ¿Quién sabe cuál? No sé, la neta. Pero no pueden seguir dejando a Venezuela hacer que haga lo que quiera. Porque pues son Estados Unidos, ¿no? Y ellos mandan, nos guste o no. Pues yo creo que no, que haga lo que quiera, pero creo que sí le van a poner una familia adoptiva. O sea, A así. huevo. Yo creo que va a ser eso que acabas de decir, tal cual, le van a poner una familia Sí, adoptiva. aquí no va a ser el DUI y esa no es tu familia, salte de ahí. No, al contrario. Los van a dejar ahí, yo creo que un rato. Esperemos que este conflicto que está armando la política, que no pase a ser una guerra social, literal, porque el pueblo está levantado, el pueblo ya reaccionó, el pueblo no se está dejando, no se va a dejar, ojalá que no se deje, y pues nada, lo mejor para Venezuela, para los hermanos venezolanos que están dentro de Venezuela. Gran apoyo a los hermanos que están en todas las partes del mundo y pues ahora sí que, mira, como siempre te lo he dicho, lo mejor. Que Dios los ampare, la verdad. Porque pues necesitan Y un milagro, yo creo. lo que se me va a hacer interesante ver cómo evoluciona este ejercicio de en México. Pues la entrega de El Mayo y el hijo del Chapo. Vamos a ver cómo nos va esta semana, cómo avanza. No quiero profundizar en el tema porque hay muchas palabras que no podemos decir, Sí, de que ese nos tema esperémoslo para censuran. la siguiente semana, a ver cómo queda esta semana. Sí, está ahí. Está raro esa negociación, ¿eh? Por eso yo quiero ver qué va a pasar la siguiente semana. Y pues nada. ¿Algo que agregar, mi querido y estimadísimo Puki? Pues no, de momento no. Pues Aspera, antes de aspera. irnos, solo recuérdanos que Comentar, dar like, suscribirse, compartir, campanita, entrar a las redes, entrar al sitio y pues nada, nos vemos a la siguiente. sean bonitas personas, por favor. Y pues nada, adiós.